Palacio Real de Versalles, residencia de Luis XVI y María Antonieta. ¡Qué decadencia! Buena suerte, Zoquete. ¡Ah, Shay! Te veo preparado para conocer a la realeza. A lo mejor el mismísimo Rey Luis te concede una audiencia. Lo dudo. Ni siquiera con estos pantalones conseguiría entrar en los aposentos del rey. Además, solo he venido a hacer negocios. Sí, he oído que hoy van a venir unos mercaderes. A lo mejor luego vienen a ver mi experimento científico. Deberían hacerlo. Seguro que aprenden muchas cosas, aunque yo no contaría con su presencia. Maestro Franklin, debo marchar. Gracias de nuevo. Ahora a buscar a Charles y a la maldita caja. Buenas a todos y bienvenidos al episodio final de Assassin's Creed Rogue, en el cual tenemos que infiltrarnos en el Palacio de Versalles y tenemos que pasar inadvertidos. Es el último recuerdo roto después de haber restablecido los servidores en Abstergo y vamos a ver qué pasa, cómo lo hacemos. Es él, Charles Dorian. ¿Y cómo entra? Ah, vale. ¿Cómo entramos? Pues por aquí. No, por aquí no. A ver. ¿Qué hace? ¿No sube? Venga, hombre, ¿en serio? Bueno, no pasa nada, por aquí también no pasa. Venga. Encuentra la reunión secreta. Vamos a sentar a la gente para que no nos vean. Se está a la vuelta. No me ve. Pues lo mato. ¿Viste sus caras al robar las manzanas? Soy Arnaud. Elise, he venido con mi padre. Y yo. Está tratando algo con el rey. ¿Y qué hacemos ahora? ¿Arnaud? Sí, Arnaud es el personaje de Assassin's Creed Unity, ¿no? Creo que sí. Evita que te descubran otra vez, venga. Yo me meto aquí a la conversación, me dejas un poquito aquí pasar. Gracias. ¿Quién me va a descubrir si no hay nadie? Señores, protegeré este artefacto con mi propia vida. ¿Arnaud? Pasa desapercibido. ¿A dónde has ido? Ah, tengo que matarle. Mi hijo Arnaud. Tal vez lo hayas visto. ¿Has visto a un niño pequeño? Estoy buscando a mi hijo. Ven aquí, ven. Arnaud, ¿dónde estás? Ven aquí. Ven.
que como me aleje. Tú eres el traidor. Solo termino asuntos pendientes. El viejo Connor y sus asesinos. La revolución americana acabó con vuestros negocios templarios. Entonces puede que nosotros empecemos una revolución. Defender los principios de nuestra orden y todo lo que representamos. No divulgar nuestros secretos ni la naturaleza de nuestro trabajo hasta la muerte. Cueste lo que cueste, este es mi nuevo credo. Soy Sey Patrick Cormac, templario del rito del rito americano. Ahora soy un hombre mayor, más sabio quizá. Ha terminado una guerra y una revolución, y está a punto de comenzar otra. Que el Padre del Entendimiento nos guíe a todos. Bien, pues aquí termina Assassin's Creed Rogue, y muy a mi pesar es el empiece de Assassin's Creed Unity. Claramente matamos al padre de Arno, y en el Unity el protagonista es Arno y va sobre la Revolución Francesa. Así que nada, espero que os haya gustado y nos vemos en la siguiente serie. Adiós.